Eres tú. Realmente eres tú. Marie. No digas nada. Ni se te ocurra disculparte. Señoras y señores, seguimos con más entrevista en su programa favorito Telerritmo B. Y tenemos un enlace vía Skype hasta Los Ángeles, California, con una gran actriz que le está yendo muy bien, que tiene muchos proyectos en puerta. Estamos hablando de Vanessa Conde. Bienvenida a Telerritmo B. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, Cindy. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Y es un placer estar hoy con vosotros. Gracias por tu tiempo, lo valoramos, lo apreciamos mucho. Sabemos que te está yendo muy, muy bien. Sé que eres muy famosa, me estás diciendo no tanto. Es que yo sé que eres muy humilde, corazón, muy humilde. Por eso te está yendo bien. Pero para otras personas que no te conocen, ¿quién es Vanessa Conde? ¿Cómo comienza? Bueno, Vanessa Conde comienza... Vengo de España, soy del País Vasco. Y bueno, comencé mi carrera allí haciendo teatro, haciendo tele, haciendo alguna película independiente, comerciales. Y luego, durante el 2013, bueno, se me ocurrió la idea de aplicar por la lotería de la Green Card. Y entonces tuve la suerte de poder venir a Estados Unidos con las puertas abiertas. Y es verdad que una vez que llegas aquí hay que empezar de cero. Y aunque hayas hecho muchas cosas en tu país, aquí empiezas con un acento... Nadie te conoce y es empezar otra vez, pero bueno, desde el año pasado, desde que empezó el COVID, parece que los proyectos se están poniendo en marcha y este año estoy muy contenta porque tengo una serie que voy a empezar ahora, que vamos a grabar 6 capítulos, protagonizo la serie, así que estoy muy contenta. Además es de habla hispana y se desarrolla en Los Ángeles, pero los protagonistas hablamos en español. Y ahora mismo, en marzo, voy a grabar también un short film, que también con muy, muy buena pinta, muy bonito, hecho por Olivia Sandoval, una mexicana, con mucho arte, y así que estoy muy agradecida. Y quizá más proyectos que están ahí que todavía no puedo decir, pero parece que este año ha empezado muy bien. De esta serie, ¿nos puedes dar una pequeña probadita de qué se trata o es así como secreto de estado por el momento? Bueno, la serie un poquito, puedo dar alguna pincelada, son como varios roommates, todos son de habla hispana pero de diferentes nacionalidades, es decir, habrá colombianos, cubanos, españoles y es una comedia. Así, y va a ser muy divertida porque se va a hacer, es una especie de comedia pero con un toque muy artístico y con cosas muy creativas, sí. Hermosa, tú que eres latina, tú que eres de habla hispana, ¿para ti qué representa ser inmigrante en Estados Unidos y actriz? Pues bueno, representa un gran papel que creo que tenemos mucha responsabilidad ahora mismo en hacernos un hueco como ya han empezado a hacer el hueco Sofía Vergara, Salma Hayek, Penélope Cruz, pero creo que es muy importante que ahora como inmigrante, como latina, española, que tengamos la oportunidad de hacer papeles protagonistas y papeles importantes y no papeles, bueno, ya sabemos, los papeles que se suelen dar a los papeles de inmigrantes por acento, sino que no, una persona que tenga acento que pueda optar a tener un buen papel protagonista y un personaje en condiciones. Y esa es nuestra responsabilidad de abrirnos mercado aquí y de que cada vez, porque es verdad que se están abriendo las puertas, pero en realidad yo veo muchas series y todavía es un poco difícil que se vean acentos de todo tipo, españoles y de otros países, pero en ello estamos. ¿Cuál es la recomendación que tú le puedes dar para todos los nuevos talentos que empiezan en la actuación? Pues la mayor recomendación que puedo dar es al final, cada uno que busquemos nuestra esencia y cómo somos y eso que lo explotemos. Porque si intentamos ser como otra persona, nos podemos inspirar en muchas personas, pero al final todos somos únicos e irrepetibles. Y si cuando tú vas a un casting, das tu esencia, al final va a haber una persona que va a ver esa esencia y va a decir, eso es lo que estaba buscando. Porque como tú, no hay nadie. Entonces, eso es lo que más seguro podemos tener. Y además, hay que hacer muchos, muchos castings para estar cerca de ese momento en el que alguien nos vea y diga, esa es la persona que estoy buscando. Vanessa hermosa, dime, ¿a quién admiras en Hollywood o Latinoamérica o en cualquier parte del mundo
ya sea como actor o como actriz, que tú desde pequeña o ya siendo una jovencita dices, wow, esta persona yo admiro, o este actor o esta actriz es mi ejemplo a seguir? Pues la verdad, sé que es una persona muy muy conocida y que para mucha gente lo es, pero la verdad que para mí Meryl Streep, haga lo que haga, es un ejemplo a seguir. Y la verdad que nunca la he conocido, pero si algún día en Hollywood tengo la oportunidad de trabajar con ella o verla, es una actriz que da igual lo que haga, da igual que sea una comedia, un drama, ella es una pedazo de actriz. Y para mí, pues, es todo un honor, sería todo un honor poder conocerla. Y en cuanto a los hombres, por ejemplo, diría Clint Eastwood, es otro que a sus 90 años ahora mismo ha terminado de hacer una película, me parece increíble. Esas dos personas son pedazo de actores, sí. De todas formas, yo crecí obsesionada con el personaje de Escarlata O'Hara de Lo que el viento se llevó. Esta fue mi... ¡De verdad! Sí, sí, para mí Lo que el viento se llevó y Vivian Leigh, ese personaje, yo crecí con ello, sí. Nadie lo podrá igualar, sin duda. Nadie. Vanessa, sí. Gracias por tu tiempo. Regálanos tus redes sociales, por favor. Ok, bueno, pues en Instagram soy Vanessius con doble S, en Facebook Vanessa Conde Actress. Y eso es todo, porque en Twitter no sé si estoy, pero sobre todo, bueno, en Instagram, y también tengo una website, vanessaconde.com. Vanessa, esta es tu casa, lo que necesites, siéntete siempre con esa fe, esa buena energía de comunicarnos qué estás haciendo. Para nosotros es una primicia, nos sentimos como unos pavorreales el que hayas aceptado esta entrevista. Te abrazamos, aunque sea a la distancia, que sigas brillando, bella. Muchas gracias de verdad por tenerme, muchas gracias de verdad por vuestra amabilidad y por tratarme así. Gracias. Un beso, Vanessa, hasta pronto. Gracias. Y bueno, señores, ¿qué les pareció? Nos fuimos hasta Hollywood. Telerritmo está en todas partes. Vámonos un corte, no se nos vaya que seguimos con más en Telerritmo B. Les estamos presentando Telerritmo B. Telerritmo B.